Bueno, vamos a tomar contacto con alguien que conoce el mercado financiero y cambiario como la palma de su mano. Y con él vamos a tratar de despejar algunas dudas que ha dejado esta operatoria. Estoy con Claudio Suchovicki, a quien le agradezco. Un gran abrazo, Claudio, buen día. Placer saludarte. Lo mismo, lo mismo. Bueno, ayer no era un día bueno para llamarte porque me imagino que te habrás acostado tarde como todos, ¿no? Tal cual, pero con alegría. Obvio, claro. Bueno, y después todo el día tuviste que mirar todos estos movimientos que se dieron en los precios, que nosotros le hemos explicado recién a los oyentes en cuanto a números, pero me gustaría con vos hablar un poquito de lo conceptual. ¿Por qué hay tantos peros en la tapa de los diarios? Si vos lees Clarín, La Nación, El Cronista, dice, bajó el dólar, pero los bonos, el riesgo país. Contame un poco por qué, qué es lo que el mercado todavía no termina de procesar. Primero, no sé si hay un representante así, alguien para hablar en nombre del mercado, qué piensa el mercado, porque finalmente es la sumatoria de todos nosotros. Yo creo que ayer lo que anunciaron, independientemente de la interpretación, y ojo que la interpretación a veces son de corto plazo, porque uno dice qué piensa el mercado, qué piensa el mercado, mira los precios de hace 6 meses y mira los precios de ahora, y es, yo creo que es al revés, nosotros nos pasamos buscando explicaciones. Pero inversas, esto es, subió el mercado y busco las noticias buenas que existen hace un montón de tiempo, bajó el mercado. Entonces, cuando vos decís bajó el mercado ayer, subí títulos de todos lados, se desplomó el mercado. Se desplomó el mercado en pesos. En dólares bajó, pero apenas. A ver, si el dólar va. Y entonces, ¿por qué los días anteriores no decía vuelve a la bolsa? O vale el triple o el cuádruple. No, no es que subía solo la bolsa, es que como la bolsa cotiza en pesos, los activos argentinos cotizan en pesos. Si sube el dólar, obviamente los bonos en pesos iban a subir, los bonos, las acciones en pesos iban a subir. Es como la leche, es como la carne, es como cualquier activo. Bajó en dólares, tu salario bajó en dólares, lo que cobras de publicidad bajó en dólares, pero en pesos subió. Vos cobras el doble de pesos de lo que cobrabas antes. Entonces, a veces me parece una medida parcial o para lo apurado proponer un título o copiarlos del resto. Pero si analizás las medidas de ayer, lo que hay que darles tiempo, hay que ver si lo pueden cumplir, hay que ver si finalmente ganan la credibilidad o no. Yo no lo sé. Yo entiendo el formato de las medidas. Era mejor, y te lo pregunto a vos porque sabés mucho de economía y tenés mucha experiencia, seguir dejando correr la brecha y que esa brecha te genere la inestabilidad, no para solo para los mercados, la inestabilidad para la economía real. Que un importador empiece a sobrefacturar porque finalmente es comprador de brecha. Cuando la brecha era chiquita, quizás iba directamente a comprar contado con liquidación, no hacía falta ir al MULC. Ahora que la brecha era inmensa, iban todos al MULC a comprar dólares oficiales, los necesiten o no los necesiten. Y que el exportador paralice sus ventas, esperando que si la brecha es grande en algún momento ajusten, o decís, no, con esta brecha es ingobernable. ¿Qué pensabas? No, 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 la pregunta déjamelas hacer a mí, Claudio. Bueno, Sí, tenés razón. Pienso que entonces. tu razonamiento es correcto, pero el mercado es una entelequia, de última es un tironeo, ¿no es cierto? Entonces nunca se sabe para qué lado va a salir. Y depende de las expectativas previas que yo tenía. A ver, yo siempre También, digo lo claro. mismo. Yo soy de los que se equivocó y previó, le dio altas chances a principio de año de que esto terminaba en hiperinflación, sobre todo en octubre del año pasado. Gané un candidato u otro, uno por una dolarización, el otro. Había muchas chances, el mercado preciaba, de hecho ya corría a una hiperinflación. Entonces todos nos cubrimos o comprando mercaderías o el que podía, o no vendiendo mercaderías, o comprando dólares, o comprando CEDEARs, o comprando cualquier cosa que te escape del peso. Bueno, el mercado castiga los consensos. ¿Qué pasó? No Claro. pasó eso y estamos todos con un stock exagerado porque estábamos pensando en otro escenario y bueno, y así un poco lo que pasó en la economía real. Entonces, lo que el gobierno intentó hacer, la medida simplemente es decir, miren, yo estoy comprando reservas, ayer compró 36 palos de reservas, 40 palos de reservas en el MULC. Voy a vender
Esos, cuando yo compro reservas, emito pesos, porque el único comprador, porque no estamos con cepo y no hay una economía libre, el único comprador de dólares es el Banco Central. El Banco Claro. Central, para comprar esos dólares, no fabrica pesos, no cobra impuestos, no tiene superávit, emite. Entonces, para comprar esos dólares se emitía. El exportador que cobraba esos dólares se encontraba con pesos. Y esos pesos, de una manera u otra, o porque consumía, o porque compraba un tractor, o porque compraba dólares, o por lo que fuera, generaba una demanda de bienes adicional. Entonces dice, y eso genera mucho más pesos en la calle, y esos pesos en la calle, si yo compro un tractor, el que me vendía tractor quizás compraba dólares, o era lo que estaba pasando, sobre todo con la brecha que había. Si vos con esos dólares que hiciste, no sé, que recibiste, fuiste a la peluquería, quizás el peluquero iba y compraba dólares. Entonces lo que dice es, bueno, esos pesos los voy a sacar. ¿Cómo los voy a sacar? Vendiendo yo dólares. ¿A qué tipo de cambio? Al MULT, perdón, al contado con liquidación o al MEP. Con lo cual no hace falta que si vos me vendiste a mí 10 mil dólares, yo vaya y venda 10 mil dólares. Como la brecha es del 50, Claro. yo vendiendo 7.500 dólares saco esos Sí. pesos. Al no haber pesos, la señal que le dio al mercado es, ustedes hagan lo que quieran. Yo lo que les digo es que no va a haber emisión de pesos. Que la emisión de pesos va a ser, no, va a haber la misma cantidad de pesos que hay en el sistema. Si entran algo de dólares por el blanqueo, si entra algo de dólares por el RIGI, si vos necesitás mercadería por algo, y vas a tener que vender dólares porque el central no va a emitir pesos. Entonces, ayer creo que parte del sistema financiero dijo, bueno, pará, no va a haber más emisión. Algo le creyó porque el dólar te bajó 100 pesos en un día. Esos 100 pesos que te bajó en un día, obviamente derivó en que todo lo que ajuste en pesos también haya caído. Entre eso los bonos, las acciones y demás. Después, como bajaron los bonos, empiezan, no, porque entonces no va a haber reservas para pagar los intereses. Bueno, ¿sabes qué? Tomaron otra, como se anticiparon a eso, dijeron, como quizás tiene miedo de eso, que separo los intereses que te tengo que pagar en enero. Esos dólares ya están, quédate tranquilo que en enero vos cobrás los intereses. Y ahora empezaron, no, pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que el capital no, que lo va. Bueno, nada. El tiempo dirá si le crees o no le crees, qué pasará con el precio de los activos. Lo que creo que no es para rasgarse las vestiduras, era mucho peor. Yo creo que también hay una necesidad de todos nosotros. Yo también me sumo a la crítica de como tenemos programas todos los días, hablamos todos los días y tenemos que comentar algo, ¿viste? Tenemos que comentar. Y algo hay que comentar. Y yo siempre uso este ejemplo, perdón que lo voy a repetir. ¿Viste cuando escuchás un partido de fútbol por la radio, que parece que va a haber un gol cada 2 minutos, Claro. y vos te desesperás, me estoy perdiendo el partido de la ida, yo acá trabado en el tránsito, y miraba casi gol, después ves el compacto a la noche y ni llegaron al arco, el arte del relator hizo pensarte que era, no, no, la medida que viene hoy es el final del mundo, lo que fuera, y no es tan así. A ver, no, no. Preguntarle a alguien que tiene que reponer mercadería, que lo que fuera, es nada, bajaron los bonos, esto es tragedia. Parte de las expectativas previas que había. Bueno, perdón que fui muy largo. No, no, está bien. Es un poco lo que nosotros estábamos buscando para poner la pelota debajo de la suela, para seguir con ejemplos futboleros. ¿Qué opinás del tema de las LELIC por LEFI? ¿Se llegará a un acuerdo? Porque la verdad que allí también, cuando todos los bancos tengan LEFI en sus carteras, van a empezar a pensar cómo las van a cobrar dentro de un año. ¿Y te Y si parece que allí también tenían, el central tendrá que dar alguna y si tenían señal LELIC, diciendo ya tengo los dólares, ya tengo los, digo bien, ya tengo los dólares para pagarlo? si tenían LELIC, que estaban mucho más cómodos. A ver, ¿te cambió algo en las noticias, en la capacidad de pago del país? No, 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 A no. ver, lo único que cambió, y para mí tiene lógica de mercado, tiene lógica de mercado. Después escucho muchos analistas que saben mucho más que yo, que cuestionan desde el punto de vista institucional, pero desde el punto de vista del mercado, cuando vos tenías LELIC o CASES, la deuda era del Banco Central. Sí. ¿Escuchaste alguna vez algún Banco Central que cobre impuestos? No. Entonces, ¿cómo hace para pagar? Todos los días yo tenía vencimientos.
Entonces Emitir. vos super emitía, emitía, emitía. No hay otra manera que emitir. Esa emisión es diaria. Y esa emisión te pone todos los días, puede haber retiros. Si vos tenés la plata en caja de ahorro, el banco tiene que saber que vos cualquier día te la podés llevar. Si vos tenés la plata en un plazo fijo a 30 días, tiene 30 días para recomponer si vos quizás te la sacás. Ese estrés lo tiene una vez por mes. Si yo tengo la plata en money market, en el diario, ese estrés lo tengo todos los días. Como había puts, había los bancos podían convertir los bonos y algunos lo convirtieron, etcétera, siempre estabas. Yo tenía que evaluar la posibilidad de que hoy tenga un retiro de pesos masivos y eso haría una emisión adicional, porque no tiene otra manera de pagar que no sea emitiendo. Bien, ¿ahora qué hice? Le traslado la deuda a quien tiene que pagar la deuda. Vos pensás que la incoherencia de esto nació cuando el Tesoro Nacional se financiaba a través de la emisión del Banco Central. Entonces el Banco Central era el que financiaba a la Argentina. Y no es así en ningún país del mundo. El que financia es el Tesoro Nacional, que es el que recauda impuestos, que es el que puede tomar, no sé, si querés, sentarse con los bancos y decir te renuevo por X tiempo. Obvio que todos queríamos que me deba al Banco Central porque tiene la maquinita para emitir. Pero bueno, hay riesgos en esto. Está bueno que el banco trabaje el banco y asuma riesgos en la colocación o si quiere que no coloque o lo que fuera, si no la vida era re fácil. Entonces, desde ese punto dice, bueno, se lo ha trasladado al Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional tiene, por lo menos los vencimientos, son a 6 meses, un año, 3 meses, con lo cual me puedo sentar. Si no lo renovás, ¿qué? Me avisas antes, necesito los pesos o lo que fuera, salen de superávit fiscal. Como Argentina tiene superávit fiscal, no sé qué otra señal querés que te dé. Al haber superávit fiscal, ¿qué miedo tenés, Hugo, si tienes superávit fiscal? El problema tenías antes que tenías déficit fiscal, No, con lo cual. bueno, yo te pregunto eso, obviamente que la apuesta es al superávit, no hay ningún tipo de duda, pero tampoco el Pero hoy superávit, tienes superávit. Hoy tienes pero superávit. no va a alcanzar para todo, digo. Pero pará, vos tenés superávit. Yo tengo superávit. Ese superávit no va a aumentar el gasto público. Ese superávit te dice, bueno, ahora vencen, tengo que pagar esta deuda. Va a tratar de renovar para tratar de bajar impuestos o lo que fuera. Pero el superávit, a ver, le estás prestando, es como que vos me digas, Claudio, Hugo, ¿me prestás plata? Sí, te presto. ¿Cuánto es tu sueldo? 1 millón. ¿Y cuántos gastos tenés por mes? 700.000. ¿Cuánta plata me prestás? 200.000. Perfecto, tengo garantía de que me lo puedes pegar. Al otro día, Claudio, ¿cómo fue tu sueldo? Me lo bajaron a 850 mil. ¿Y cuánto estás gastando? 900 mil. Y ahí preocupate. Ahí preocupate, porque si me le exigís la plata, no la tengo. Ahora, ¿cómo fue tu cuenta en enero? Superávit. Febrero, superávit. Yo creo que es algo atípico. ¿Cuándo viste superávit en la historia argentina? No, no, estoy totalmente de acuerdo con vos, eso es algo inédito. Y lo único que digo es que no te va a alcanzar para todo, porque si juntás plata para Bueno, pagar los bonos por en eso, enero y vas a tener dentro de un año que pagar las LEFI también con superávit, a qué país le pedís eso? no, Y en ya lo eso, sé, y pero siguiendo el caso, ¿por qué te crees que el riesgo país argentino está en 1.500? ¿O por no, qué te crees que el claramente riesgo? que sí. Bueno, porque hay riesgo, entonces no lo asumas. No lo asumas, de hecho hay gente que no lo asuma, los vende, y alguien que los compre asume ese riesgo de que el país le puede ir mejor. Le puede ir peor, pero también le puede ir mejor. Bueno, pero si le va mejor, la ganancia es muy importante, porque está recibiendo en dólares lo que no paga ni Ucrania. Y no estoy jodiendo, lo que no paga ni Ucrania de interés. Claro. Entonces vos decís, ¿vos te crees que si tendría las reservas, estaría todo perfecto, tendrías el riesgo país de 1.500? No, Entonces, a ver, seguramente, seguramente que convengamos no, que seguramente que estamos no, en y un eso te país. abriría, si está, ponele a Convengamos. menos de 1.000, la puerta del financiamiento o algo por el estilo. Perfecto. Convengamos que estamos en un país. ¿Estamos en un país quebrado o estamos en un país que nada en fortunas? No, claro. Bueno, ahora descubrimos que está quebrado y le vamos a exigir que en 6 meses resuelva lo que discutimos y vos lo discutís al aire. Vos te sigo hace un montón de tiempo. Vos venís planteando la inestabilidad del país hace 20 años, 30 años, de que esto no cierra. Bueno, encontrá un tipo que te dijo, ¿cuántas veces escuchaste, cuántas veces pediste vos en tu vida como analista económico, financiero, que el déficit fiscal es terrible? Que alguien lo paga tarde o temprano. Y Claro. bueno, ¿hace cuánto no veo yo desde el punto de vista de alguien que te diga, no vamos a tener
déficit fiscal. Y vos decís, no te creo. ¿Por qué? Porque mira las provincias el quilombo que te van a hacer. Mira Chubut, mira al principio que no te voy a dar el petróleo, mira Misiones. Vos decís, che, pasaron 7 meses. ¿Y? No, no. Pobre, arreglando alguna, no pagando camesa, arreglando. Y te corro con esa, porque yo también escucho muchos que te dicen, bueno, para tenés superávit porque no pagaste camesa. Sí, vos también tuviste superávit entre el 2003 y el 2008 porque no pagabas la deuda. Estabas en default. Entonces, en el 2010, cuando arreglaste la deuda, hay que pagar intereses, che. Ah, y eso de dónde sale. Claudio, No. la contrapartida de todo esto es el sector real de la economía. ¿No lo ves muy planchado? ¿Te parece que puede haber algún estímulo pronto? No creo del gobierno, no creo que te van a decir te voy a dar un subsidio. El estímulo para mí es el crédito Claro. privado. El crédito privado que ya empezó a aparecer, te ofrecen capital de trabajo, porque te repito, si no hay déficit fiscal y el Estado deja de emitir, los bancos te van a tener que llamar por teléfono a vos. ¿A quién le van a prestar la plata? Sí, Si no claro. hay déficit, no tomo deuda nueva. Si no emito, no hay pesos, más pesos nuevos. Con una pequeña inflación, o sea, con una inflación alta, porque 4% mensual es muy alta. Si yo tengo los activos que valen más y la misma cantidad de pesos, y bueno, sí, ahí obviamente me voy a tener que desestoquear, porque no es que puedo cargar a precio. Entonces, la economía, desde el punto de vista que planteas, va, si pensaba o esperaba en un rebote en V o algo por el estilo, va a ser bastante más lento. Pero Sí. bueno, supongo que la vida es eso, es una elección entre cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Pero sigo insistiendo, para mí, honestamente, vivir en un esquema de 20% de inflación mensual, no sé, poner un número, 15% de inflación mensual, es mucho más distorsionante bueno, que este esfuerzo que estamos haciendo todos. Sí, Pero es bueno. un esfuerzo con dolores como un parto, ¿no? Pero bueno, yo espero, como todos, que esto valga la pena y que finalmente la cosa marche por el buen rumbo. Pero el día a día a veces te confunde, te mete en estas cosas. Pero bueno, es un poco, yo prefiero seguir este día a día, matizarlo por ahí con el fútbol o con cosas que te alegren la vida. Pero estar tratando de explicarle a la gente lo que le acabas de explicar. Así que, Claudio. No, está muy bien y esto es, repito, yo quizás desde el punto de vista no soy objetivo porque comparto la línea ideológica. Entonces, en algún punto digo, bueno, pará, esto es, y para mí quizás es fácil opinar porque cómo, porque hay mucha gente, entiendo la posición de cada uno, pero yo siempre digo, bueno, también yo me tengo que preguntar, ¿y si no es esto qué? Tengo una propuesta mejor, porque también es fácil para mí. Yo no estoy en el gobierno, y nunca me vas a ver, nunca formé parte de un gobierno, pero lo mío es re fácil, Hugo. Yo opino desde afuera, entonces desde afuera te digo, no, yo tengo que levantar el cepo. Y claro, ¿y cómo vas a querer crecer si no tenés, si no levantas el cepo? Dale, ¿cómo lo levanto? Lo levanto ahora, ¿dónde se me va el dólar? Si se me fue de 1.200 a 1.500 con nada. Entonces también todos opinamos de afuera como la solución del mundo. ¿Y hace cuánto estamos en decadencia? Claro. ¿Hace cuántos años Argentina viene en decadencia? Entonces, ¿70? y lo que no le pedimos a nadie este te lo tiene que resolver en 6 meses, sí o sí. No, pero levantame el cepo y libera todas las variables. ¿Y cómo no lo hace? Y bajame impuestos. Y tener superávit fiscal. ¿Y cómo hago para bajarte impuestos y tener superávit fiscal? A ver, contámela. Sí, la manta Ay, es bájame la cortísima, inflación. estamos de acuerdo, ¿no? Y manejá la política. ¿Y cómo no aprobaste antes la ley bases? ¿Y cómo no? ¿Y por qué no? ¿Cómo? Vos tenés que hacer política, entonces tenés que aprobar la ley bases, tenés que acordar con todos. Bueno, está bien, acuerdo. Ah, pero aflojaste, ¿eh? La ley bases no es la que vos presentaste. Pero no me dijiste que acuerde. Si no, no sale. ¿Qué preferís? Pero siempre pregunto, ¿y si no es esto qué? Lo ideal es enemigo de lo posible, ¿viste? Tal cual, Te tal mando un cual. gran abrazo, Claudio. La verdad que ha sido muy Abrazo enorme. jugosa la charla. Te la agradezco por la sinceridad y por el punto de vista tan firme que nos expresaste. Así que será hasta la próxima, viejo. Un abrazo. Abrazo enorme. Hablamos con Claudio Suchovic, que es analista económico, financiero.
con posturas, como ustedes habrán visto, bastante sólidas, queriendo salir también un poquito del corto plazo, del día a día, del decir subió, bajó. Hay que mirar a veces un poquito con más horizonte, por más que el día a día te lleve a repasar las tapas de los diarios. Ayer sucedió esto, hoy puede suceder otra cosa. Así son los mercados. Y bueno, con Claudio, él lo que quiso hacer, me parece a mí, es poner las cosas en una perspectiva más larga, más profunda. Bueno, creo que fue ultra útil esta charla.